Nacional, España. Monseñor González Montes, no necesitamos aguar el vino del Evangelio. En la misa de inauguración del ministerio de Monseñor Antonio Gómez Cantero como obispo coadjutor de la diócesis de Almería, el actual obispo ordinario de la diócesis andaluza predicó una homilía en la que advirtió contra las tentaciones de cambiar la doctrina de la Iglesia para adaptarla a los deseos del mundo y así aguar el Evangelio. Monseñor Adolfo González Montes advirtió contra la división en la Iglesia. Jesús resucitado ha confiado a los apóstoles la misión de anunciar al mundo que en Él, en Cristo Jesús, es Dios mismo el que sale al encuentro del hombre para manifestarle su amor y ofrecerle la vida eterna. ¿Cómo hacerlo si los bautizados vivimos en la división? El obispo de Almería, tras recordar que no es posible evangelizar sin padecer tribulación, pidió no aguar el mensaje del Evangelio. El triunfo de Cristo sobre la tentación y su palabra de promesa de estar siempre con su Iglesia alientan nuestra misión y nos ayudan a superar todas las dificultades. Somos hombres de esperanza porque hemos conocido el amor de Dios que ha entregado a su Hijo para que el mundo tenga vida. No necesitamos aguar el vino del Evangelio creyendo que un mensaje acomodado al pensamiento de la época y a la mentalidad de cada momento histórico tiene garantizado el éxito. Los espejismos no garantizan la salida del desierto. Nuestra misión es dar a conocer a Cristo.